y el lunes a las 11 de la mañana el hospital de Shriners mandó un jeep a buscar a Michelle hasta Belice. Yo no pude despedirme ni verla hasta un mes después. Cuando llegó el avión me fueron a decir que me tranquilice porque ya la van a mover y entonces hay esperanza. Pero también me dijeron que podía morir en el avión porque eran unas horas de viaje y como su estado de ella era demasiado grave y no era como 100% que se iba a salvar porque viene a los Estados Unidos. Pero yo le dije a ella que si Dios mueve esa puerta, de que la muevan de allí y traigan un avión especial para ella, es porque se va a salvar. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico? Gracias por seguir nuestras publicaciones. Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Atlanta esperando a una familia de origen hondureño que este día será parte de nuestro programa humanitario de Mundo Solidario. ¿Qué sucedió con esta familia? Bueno, ellos sufrieron un terrible accidente allá en su país. La niña de tan solo 14 años resultó severamente quemada en todo su cuerpo. Ellos son de muy escasos recursos y este día Mundo Hispánico fue el medio para que ellos vinieran a la ciudad de Atlanta, Georgia, a reunirse con nuestra comunidad y a buscar ayuda. Mi nombre es Katherine Michelle Pérez, tengo 14 años, soy de Belice, vivo en San Pedro. Mi mamá es de Honduras y mi papá es de Salvador. Yo vivo con mi mamá porque mi papá murió tres años. Él murió de cáncer. Lo que me pasó fue que tuve un accidente en mi casa, en la cocina. Me quemé en tercer grado, creo. Fue todo mi cuerpo, no todo mi cuerpo, pero como mis piernas, mis brazos y mi espalda y mi pecho. No cambió mucho, solo que no fui a la escuela como un año que pasó. Entonces cuando llegué a la escuela estaba muy penosa porque como no lo sabía mucho tiempo, pues estaba shy. Entonces es un poco difícil para mí comunicar con otra gente. Ella está aquí por cirugías desde el 2015 que pasó el accidente. Fue en el Viernes Santo del 2015 a las 8 de la noche. Era un día normal y yo tenía la costumbre siempre de preparar la sopa de pescado salado. Y fui a calentar la sopa que había guardado para una amiga que no llegó a tiempo. Teníamos un pequeño inconveniente con gasolina, que fue cuando esa gasolina de mis manos se explotó en mis manos y fue que salpicó a la niña completamente. En ese momento pues las dos creo que perdimos el conocimiento porque eso fue como explotó y de ahí yo ya no recuerdo nada ni ella tampoco. Pues estaba consciente pero no me recuerdo. No perdí todo mi cabello, solo era como el pelo de un hombre, estaba corto y perdí mis dedos, mis orejas. También me tienen que construir mi nariz y mis ojos también. También perdí mis eyebrows y eyelashes. Llegué en Atlanta porque necesito la ayuda económicamente para mi casa y mi familia también allá en San Pedro. Porque también necesitamos de reparar un poco de la casa y de los apartamentos atrás de mi casa también. Pero yo le doy gracias a Dios todos los días porque mi hija está viva, porque mi hija tiene una alegría y un ánimo que lo transmite. Ella tiene un corazón dulce, ella ha sido muy fuerte, ella quiere siempre ver por los demás porque ella siempre se preocupa más por los demás. Esa misma noche igual ella pensaba todos menos en ella. Llevo más de 100 cirugías, creo. También quiero invitar a la gente que vaya a Shriners y que como dé más donaciones o que vaya a mirar a otros pacientes también, que también están allá para 3 meses o más si es más difícil porque
Ellos están acá más tiempo que yo, porque yo estoy acá siempre 3 meses y después me voy a mi casa. Entonces tal vez es más difícil para los que se quedan acá más tiempo o los que solo están acá para 3 meses porque extraña mucho a su familia y de dónde vinieron. Y el hospital también salvó mi vida, porque si no fuera por el hospital, no creo que iba a estar aquí hoy. Yo la veo profesional, la veo hecha. Ella tiene el potencial y tiene el deseo, y ella no es esta persona que se rinde o se pone obstáculos. Pues a mí me gustan mucho los animales y así como en la mar, entonces por eso quiero hacer un marine biologist, como en biología marina, así me gusta eso. También quiero hacer un astronauta. Quiero agradecer a todas las personas que han estado conmigo y a las que están viendo esta transmisión, que si tienen amor y ven a las personas como mi hija, que la vean con amor, porque es feo cuando... Es feo cuando matan en la calle y la gente ve tu hija como que le pasó, una mirada horrible a veces que la gente hace. A veces entiendo que hay gente que no lo saben o no lo entienden, o a veces niños no lo entienden, pero ustedes le pueden decir a sus hijos, tal vez para que cuando puedan ver a una persona así, no la hagan sentir como que la ven diferente, que la puedan ver en la manera más humilde o amorosa que puedan, porque no es fácil. No es fácil. Pero tú sales a la calle, yo salgo con mi hija donde sea, yo nunca voy a ocultar a mi hija porque mi hija esté así. Para mí es un orgullo que ella esté viva y donde yo vaya, lleva conmigo. Pero sí es difícil cuando a veces sientes cómo la quedan viendo. Y a veces uno tiene que como aprender a vivir con eso toda la vida, porque no lo superas. Nunca lo vas a superar, solo es aprender a vivir con ello. Y quiero agradecer infinitamente a cada uno de los negocios e individuos que apoyaron esta iniciativa de Mundo Hispánico. Gracias a Dios y a la generosidad de cada uno de ustedes, pudimos recolectarle poco más de $8,000 a Michelle. Fueron tantas las personas que se acercaron con donativo en mano a los lugares donde estuvimos. Agradezco a las 2 iglesias cristianas que nos abrieron las puertas, así como a las tiendas Talpa de Marieta y a la mexicana de Lilburn. De igual manera, al restaurante Las Delicias de la Abuela en Doraville, a Alianza Taxi y a la Liga UFA de Norcross. De todo corazón espero que del cielo les venga la recompensa. Y esto fue una muestra más de que juntos y con amor todo es posible y de que la comunidad latina siempre apoya las nobles causas. Espere un próximo caso como esto para que juntos podamos ayudar. Hasta la próxima.